Hello, Rafael. How are you? Hi, Salvador. Great to see you. Hi, Aura. Hello, hello. How are you today? How are you? Hi, Jorge. Hello. Hello. How are you today? Fine. And you? I'm fine. Very relaxed. Great. Hello, Aura. How are you? Great to see you. Nice. How was your day? Nice day? Yes. Nice day. Very good. Okay. Vamos a empezar a compartir la pantalla. Okay. ¿Tuvieron un bonito día? ¿Sí? Sí. Excelente. Sí, todo bien. Listos, listos para empezar entonces. Ya con todas las energías, ¿verdad? Excelente. Sí, bien puestas. Eso, así está bien. Esas energías, todo. Con todo. Bueno, esta es nuestra sesión número 2, ¿verdad? Sesión number 2. Number 2. ¿Cuántos entraron ya a la plataforma? Yo fui a ver por ahí algunos de ustedes que ya entraron a la plataforma y los felicito, porque esa es la idea, que vayan entrando a la plataforma y que vayan empezando a trabajar, ¿verdad? Lo que tienen ahí asignado para cada día. Dígame ahora. Yo tengo problemas para entrar a la plataforma. Ok. ¿Qué le sucede? Fíjense que me pide registrarme con correo y con la contraseña que nos han, la estándar que nos han enviado, que es 1, 2, 3, 4, 5, no me la acepta. Me estuve preguntando y me dijeron que tengo que validar el correo, pero sinceramente hoy no tuve tiempo hasta ahorita. Pero igual anoche intenté, como nos quedamos sin energía anoche por la tormenta, sí, ya Quedamos no pude de la continuar. noche, Sí. es cierto, De igual voy a intentar ahora y si no voy a consultar a ver qué problema tengo. sí, no mándele un correo tempranito a Elena o ahora en la noche, ¿verdad? Aunque ella lo vea mañana, para que así ya ella esté sabedora de su situación. No sé Sí, si, gracias. teacher. Dígame. No sé si a la compañera le hace falta ingresar al correo y luego ir a dar al botoncito de registrarse para que lo pueda validar. Recuerden que ahí tiene que darle clic donde les cayó un mensaje que decía, ya le voy a poner este mensaje. Pero era un correo el que les cayó, ¿verdad? Sí. Que no tenían que responder al correo, sino que solo darle clic a entrar. Y recuerde, Ajá. Aura, que tiene que entrar con el correo con el que se registró para el curso. ¿Verdad? Es bien importante que siempre guarden ese correo porque ese correo es el que van a estar utilizando para estar entrando. Y ¿Verdad? lo que sucede también que al querer ingresar la primera vez a la plataforma, como que solicita que se cambie la contraseña, ¿vea? Sí. Entonces envían otro correo, pero ese hay que buscarlo en la Tienen que bandeja validarlo. de no Sí, a veces. deseado, de Le spam. puede caer en spam, le puede caer en promociones o en notificaciones. Entonces ahí es de que verifique a ver a dónde fue que le cayó ese correo para que lo pueda activar, ¿verdad? Ok, bueno. Vamos a ver. Ya vemos. Muy bien. Ya estamos bien. Ok, well. Today we are going to be talking about jobs, right? So these occupations.
And we are going to ask questions, yes, no questions, right? With the verb to be. Okay, let's repeat maintenance. 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 Or manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Engineer. 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 Near, right? Engineer. Engineer. We have the stress here. Engineer. 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 Receptionist. 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 Supervisor. 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 Hello, Claudia. Supervisor. 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 Truck driver. Truck driver. Driver. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Secretary. 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 Right? The stress will be here. Secretary. Secretary. Salesperson. 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 See, I need a volunteer. Say this. Maintenance. 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 Okay, Daniel, say it. Maintenance. Maintenance. This one. I'm going to use the other one. Pointer. Uh-huh. Floor manager. Floor manager. René. Floor manager. Engineer. Engineer. Very good. Here. Receptionist. Receptionist. Jonathan, say receptionist. 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 Very good. Daisy, supervisor. 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 Aura, supervisor. 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 Very good. Let's see, Claudia, truck driver. Truck driver. Very good. Salvador, secretary. 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 See. Jorge. Jorge Nelson. Salesperson. Salespersons. Salesperson. Diego, truck driver. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Okay. ¿Ya sabemos qué significan todas estas palabras? ¿Sí? Yes. Okay. No questions about vocabulary? Questions? Tengo una consulta. Floor manager. Tell me. Rafael. Floor manager, sí. Floor manager. El significado, ajá. Manager es gerente, right? Uh-huh. Gerente, ese sería el gerente de piso. Okay. Como el encargado, digamos, de una planta. Uh-huh. That's the floor manager. Teacher, una consulta. Tell me. En la parte de... cuando la usted oigo que dice floor. Floor. Yo tenía entendido de que cuando son dos o se pronuncia como u. Ajá. En algunos casos sí. En este caso suena como si fuera solamente una o. Vamos a decir. Entonces siempre es floor. Floor, yes. Floor okay. Manager. Uh-huh. Sí, hay algunos casos en que cuando se encuentran dos o suena como u, eso es verdad. Ya vamos a encontrar por ahí alguna palabra que va con ese sonido, ¿sí? Pero en este momento, floor, va floor, con O, right? Sounds like O, floor manager. Okay. Mm-hmm. Very good. Any other question? No more questions.
Okay. Georgia. Tell me, Claudia. Otra que yo no sé el significado es salesperson. Salesperson. Salesperson es una persona que se encarga de negocios y ventas. Es como demostrador. Vendedor. No, es como una persona que vende, pero es en su negocio. Negociante. Ajá, exacto. Okay. That's a salesperson. Como negociante, digamos. Negociante. Stephanie, hello. Do you have a question, Stephanie? Hello. Hello. Any question? No question. No, no question. No? Okay. Daisy? Questions? No question. No? Okay. Anybody else? Maria, hello. Do you have any question? Question. Yes. No question. No questions. Okay, perfect. So we have receptionist. Okay, let's repeat one more time. Maintenance. Maintenance. Floor manager. Floor manager. Engineer. Receptionist. Supervisor. Truck driver. Secretary. Salesperson. Okay. Well, now let's check the attendance. I'm going to call you. And remember, you tell me present, right? Tell me present. Okay. A ver. Recording in progress. So, what you're going to do, remember, is open your camera and tell me present, right? Just open your camera and tell me present. Claudia? Present. Yeah. Okay, very good. Claudia Xiomara? Claudia Xiomara. No here, Claudia Xiomara. No? Okay. Sirve. Not here. Daniel Polanco. Present. Okay. Daisy Mezquita. Present. Diego Armando. Diego. Present. Okay. Stephanie Camilet. Stephanie Yamilet. Okay, Henry Salet. Henry. Jonathan David. Jonathan. Present. Y Nelson. Present. Ernesto. Present. Lea Rebeca. Lea. No here, Lea. Okay, María Elena Castaneda. Present. Okay.
Marlon Edmundo. Present, teacher. Okay, perfect. Nelson Alberto. Nelson Alberto, no here. Rafael. Rafael Antonio. Present. Rina Aura. Rina. Present. Present, Rina, okay. Ruth Esther. Ruth. Ricardo. Ricardo Antonio. Ricardo, no here. Ruth Esther. No here. Salvador. Present. Zulma Lorena. Present. Okay. And René Guardado. René. Present. Okay, very good. Well, vamos a hacer una cosa. René, a la par de su nombre, póngamele oyente. Sí, siempre en paréntesis le vamos a poner la palabra oyente. Okay. Well, we are ready to go back, right? Now, check. Look at this. Can you put these words in order? We were just repeating them. Can you help me put these words in order? What is the number one? Any idea? Number one. Engineer. Engineer. That's engineer. Okay. Engineer. Mm-hmm. Engineer. Es que lo mandé algo. Ajá. Engineer. What about number two? Floor manager. Floor manager. How do you spell floor manager? How do you spell floor if. Manager? F L. F L. F L. O O. O. R. Yeah. A space. Space. And then. M. A. N. A. G E R. Perfect. Okay. What about number three? What is it? What's number three? Secretary. Secretary? Can you spell secretary for me? Yes. Uh-huh. Yes. Yes. E. Mm-hmm. C. Yes. R. E. E. T. A. R. Y. Y. Very good. Secretary. What about number four? Driver. Truck driver. Truck driver. How truck do you driver. Spell truck driver? Tell me. Truck driver. T. R. Yes. U. 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 C. T. K. K. T. R. Uh-huh. I. I. V. V. E.
Very good. Truck driver. What about number five? What is it? Supervisor. Prudibesos. Yes. Okay. Supervisor. Very good. Supervisor. Right. What about the last one? Maintenance. Excellent. Very good. Ooh, very good. Okay, repeat. Engineer. Floor manager. Can somebody help me with the background noise? Thank you. Okay, floor manager. Can you help me with that sound over there? Thank you. Okay. Can you help me with that sound? ¿Me pueden ayudar con el sonido que se oye al fondo, please? Okay. There's too much noise. Yeah. Thank you. Okay. Adelante para hacer las preguntas, ¿verdad? Para practicar preguntas. ¿No más preguntas acá? ¿No? ¿Ya sabemos qué significan? Muy bien. Ok, now let's talk about the questions. Remember, yesterday we were talking about the verb to be. We say, I am, you are, he is, she is, it is. We are and they are, right? Okay, hoy vamos a estar haciendo preguntas, ¿sí? Preguntas con el verbo to be. Check. Am I? Are you? Is he? Are they? Yes. Again, remember, un you singular and one you plural. ¿Sí? You singular and you plural. Are you a student? Yes. Are you a student? Yes, I am. Are you a student? Yes, student. Students. Uh-huh. Are you a student? You say, are you a student? Yes. Yes, I am. Okay. Are you a student? Pero la otra, ¿cómo sería? If we're talking about plural. Are you students? Recuerden lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Le vamos a poner la es in red. Let's see. Yesterday we were saying that when we are talking about plural, we use s. Y eso es lo que nos va a ayudar a saber si estamos haciendo una pregunta a una persona o
a varias personas. ¿Sí? Are you a student, Aura? Are you a student? Yes. I am. Yes, I am. Yes, I am. María, are you a doctor? Are you a doctor, María? No. 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 No, no I'm a doctor. No, I'm not, right? No, I'm not a doctor. René, are you a dentist? Are you a dentist? No, I'm not. No, I'm not. Okay. Let's see, Nelson. Is René a dentist? Is he a dentist? Is he a dentist? Yes or no? Nelson? Open the microphone. Abra el micrófono. Hello, teacher. Hello. Is he not. No, he's not, right? He's not a dentist. Very good. He's not a dentist. Great. Tell me, Zulma, is Stephanie a secretary? No, I'm not secretary. Okay, yes. Stephanie says it's not a secretary. Zulma, is Stephanie a secretary? Is she not a secretary? No, right? She isn't a secretary. Very good. No, she isn't a secretary. Okay, tell me, are we astronauts? Are we astronauts? No. No, we aren't astronauts. Again, the S in red because it's plural, right? We're talking about plural. Okay, now tell me, am I a nurse? No, you're not a teacher. Excellent. She's a teacher. I am a teacher. Very good. Now tell me, are Nelson and Maria doctors? No, they aren't. Very good. Okay. Can you give me examples? Can you give me other examples here? Are you an engineer? Are you an engineer? Very good. No, I'm not an engineer. Another question. Is he an attorney? Okay, very good. Is he an attorney? And then you answer. For example, are you working now? I am working now. Yes, I am. Very good. Another question. Tell me more examples. Stephanie, give me an example. Is she a doctor? Very good. Great. Is she a doctor? Let's see, Ricardo, can you give me, Ricardo is connecting, right? Ernesto, do you have a microphone now, Ernesto? Yes. Okay. Let's see, another volunteer. Vamos a ver. Salvador, give me an example. Are you an accountant? Very good. No, I'm not an accountant. Okay. Jonathan, can you give me a question? Are you an engineer? No, I'm not an engineer. Okay, Daniel, can you give me another example?
Is she a teacher? Is she a teacher? Yes, probably, yes, she is. Diego, can you give me an example? Yes. Am I a musician? Am I a musician? No, I'm not. Okay, no, I'm not. Are you a musician? No, I'm not. No, you're not. Okay, very good. Now, here we have some other examples. Are you a teacher? Repeat. Are you a teacher? Are you a teacher? Are you a teacher? Are you a teacher? Is Anna a doctor? Is Anna a doctor? Is Anna a doctor? Are we students? Is John a chef? Is John a chef? Are they singers? Are they singers? Are they singers? Are they singers? Yes, they are. No, they aren't. Very good. No, they aren't. Okay, now you're going to ask questions. Let's see, René, ask a question to Maria. Ask Maria a question. Are you... Maria, are you an actress? Ooh, are you an actress? No. Yeah, of course. Yes, I am. Oh, no, I'm not. Are you an actress, Maria? No, I'm not. Okay, why not? Okay, very good. Let's see. Maria, now you choose another person and ask a question. Is Rafael a chef? Is Rafael a chef? No. No? I don't chef. Okay, I'm not a chef. I am software engineer. Okay, very good. Aha, Daniel, is Rafael a chef? Is Rafael? No? No. No, he? He's system engineer. Okay, he's a software engineer. Very good. Okay, now Mario, ask a question to Salvador. Mm-hmm. Perdón, teacher. Entendí que yo iba a preguntar. Yes. Me iban a preguntar a mí. Sí, le iba a preguntar Marlon. Ah, okay. Marlon, ask a question to Salvador, and then Salvador will ask a question to Stephanie. Okay, go ahead. Nelson. Me, teacher. Go ahead. Voy a preguntarle a Nelson. Es que no le escuché bien, teacher, como dijo Mario. Sí, a un inicio, pero no creí. No, dije Nelson, que Nelson está tratando de entrar. No sé si ya ha entrado. Nelson Aguirre. Yes, I'm currently connecting now. Because my connection is very bad. Oh, so sorry. But good that you're here now. It's okay, I'm here. Come on. Kiss me. Okay, excellent. Okay, Marlon asks Salvador. Ah, okay. Salvador, are you an architect?
No, I'm not. Okay. No, I'm not. Okay, Salvador, you ask Stephanie. Stephanie, are you a lawyer? Are you a lawyer, Stephanie? No, I'm not. No, I'm not. Okay, Stephanie, ask a question to... Ask Jorge Nelson. Are you a... You ask Stephanie. Stephanie, pregunta. A Nelson. Nelson, sí. Nelson, you are... Are you like this one? Are you a... Nelson. Are you astronaut? No sé cómo pronunciarlo. Are you an astronaut? Okay, yes, an astronaut. I am not astronaut. Okay, no, I'm not an astronaut. Okay, very good. Nelson, ask Ricardo. Richard, are you architect? Ricardo, are you an architect? Are you not an architect? No, I'm not an architect. Okay, very good. Now, I'm going to show you some pictures. Look at these pictures, okay? Is she a manager? What do you think? Is she a manager? Could it be? Yes or no? Probably. Yes, she is. Yes, she is. She's a manager. Is she a secretary? She isn't a secretary. You say no, she isn't? No, she isn't a secretary. Okay. I want to show you something. Well, I want to share, let's see. Check this. Algo bien importante que tener en mente es esto. Se fijan que el negative está contractada y la respuesta afirmativa no. Sí. Yes. Me llamó eso la atención. ¿Por qué creen ustedes que es así? ¿No les pareció sospechoso? Because it is a short answer. Exactly. Affirmative short answers, no contraction. ¿Sí? Affirmative short answer, no contraction. Negative short answer, yes, you use a contraction. Yes. Mm-hmm. If you give a long answer here, I'm going to move this a little bit, and then I'm going to give a long answer. Yes, she's a manager. In this case, I can use a contraction, you see? Only if I'm going to give a long answer, ¿sí? Si doy una respuesta larga, sí puedo usar contraction. Si doy una respuesta corta, no. Okay? I cannot say yes, she is. I say yes, she is, right? Yes, she is. Oh, no, she isn't. Pero no, yes, she is. Okay, that's not possible. A menos que vaya a dar una respuesta larga. I say, yes, she's a manager. Okay? Okay, now look at this. Is she a secretary? No, she isn't, right? No, she isn't. Or you can perfectly say, no, she isn't a secretary. Let's take out the affirmative one. And then you say, no, she isn't. She's a student, right? Probably a student. No, she isn't. She's a student.
Yes. Puntito al final. Okay. Is she a secretary? What do you think? Is she a secretary? No, she is. She's a student. Very good. So, apart from saying no, you can give the correct answer, right? Is she a secretary? No, she isn't. She's a student. Is she a secretary? No, she isn't a secretary. ¿Sí? Yo puedo responder también de esta otra manera. Vamos a ubicarlo. No. So let's move this a little bit so you see it there. So you say, no, she's not a secretary. ¿Cuál sería la otra forma de dar esta negación? No, she. She isn't. Okay, so I can say no, she's not a secretary. Or I can perfectly say no, she isn't a secretary. ¿Estamos bien ahí? Teacher, una consulta. Yes. ¿Cuál es la diferencia al dar cualquiera de las respuestas? No, todas dicen lo mismo, pero. Todas dicen lo mismo. Puede usar, recuerden lo que les decía ayer. Para el negativo pueden usar estas dos. Vamos a marcarla acá. Pueden usar esa forma o pueden usar esta forma. There is no difference at all. ¿Sí? So you can perfectly say, no, she isn't a secretary. O, no, she isn't. La she is con la S es la que se utiliza cuando está hablando de más de una persona. O... No, aquí todos son singular. Estas todas son singular. Porque estamos usando she es ella, right? Ella. Todas son singular. Pero cuando, por ejemplo, estamos aquí, ella, ¿verdad? She. Si yo estoy, si estoy hablando ya de las dos chicas, ahí ya sería they. Entonces ya le pregunto, ¿are they secretaries? Ya tendría que poner secretary en plural. ¿Sí? ¿Are they secretaries? Yes, they are. No. Yes, they are. No, no, they aren't. No, they are. ¿Cuál es la diferencia en el she normal y con she is? En la diferencia entre she is, así, y she is. Ajá. Lo que les decía. Los dos dicen lo mismo. Los dos están iguales. Vamos a agarrar el pen acá. La diferencia es que si yo voy a usar una respuesta corta, no puedo usar la forma corta de is. La respuesta corta. Si yo voy a... Sí, en vez de poner la palabra, solo se agrega la... La apóstrofe, sí. Es. Pero, para la, okay. Pero para la respuesta corta, yo no puedo decir yes, chief. Is she a manager? Yes, chief. It's not possible. It's not possible. ¿Sí? No puedo decir yes, chief. Tengo que decir yes, she is. No puedo usar la respuesta corta para la respuesta corta. Entonces, si voy a dar una respuesta corta, solo yes, bueno. She is, o yes, he is, o yes, I am. Tengo que usar completo. Si voy a usar, si quiero usar la contraction, la respuesta tiene que ser larga. ¿Verdad? En una respuesta larga no hay problema. ¿Is she a manager? Yes, she is a manager. O puede también decir yes, she is a manager. Aquí no hay problema. Si quiere usar contraction, okay. Si quiere usar completo. Gracias. Y en este caso de last negative, ya saben que pueden usar cualquiera de las dos, ¿verdad? Ya sea, no, she's not a secretary, o no, she isn't a secretary. Aquí viene siendo lo mismo. There is no difference. En la negative, si usted usa contraction, aunque sea una respuesta corta, no hay problema, sí se puede, ¿verdad?
sí se puede hacer. Puede decir, no, she isn't. Corta, ¿verdad? Y no hay problema con este. ¿Alguna otra preguntita en este punto? Sí, teacher. Dígame, Daniel. Digamos, si se estaría ocupando ya un hombre. Digamos, ahí veo a Zulma. Digamos, podría decir, no, Zulma is not a secretary. This is correct. Ok. Si yo digo, por ejemplo, acá. Is Zulma, con el chi. Zulma a secretary. Usted perfectamente puede decir no. Zulma is not a secretary. Pero en ese caso, yo preferiría esta contraction. ¿Sí? No. Zulma is not a secretary. ¿Sí? Yo me completo. It's not. Solo, it's not. It's not a secretary. O, is a secretary. You can use, you can use the other contraction, right? Then you say no. Zulma isn't a secretary. Mm-hmm. Like that. Y hay una situación acá. Fíjense que cuando ocupan, ya vamos a duplicar acá para hacer la página duplicativa. Teacher, una consulta. Y siempre tenemos que denotar dos veces la negatividad. Por ejemplo, al principio decimos no y siempre en la oración volvemos a decir que no. Sí, sí. Sí, siempre. Siempre, siempre se va a hacer así. Vaya, vamos a pasar el dibujito para este lado para hacer la oración acá. Para check. Yo tengo, por ejemplo, yo quiero dar el nombre de la persona. Ustedes ya saben que Zulma es she, ¿verdad? Zulma es chi. Entonces, yo puedo usar en la pregunta, puedo usar Zulma y en la respuesta puedo usar chi. Entonces, aquí vamos usando el pro. Este se llama pronombre, pronombre personal, porque va sustituyendo al nombre. Entonces, yo puedo sustituir, en vez de Zulma, puedo decir chi. Si fuera un chico, podría yo decir is he, vamos a hacerla más grande, is he, vamos a poner un nombre, is he. Disculpe, está escribiendo. Sí, no se ve. No, no veo que cambie. No. Ah, permítanme, aquí va, ahí está, no me había ido, ahí está muy bien. Ok. Vale. Is, si yo tengo un nombre, ¿verdad? Yo puedo decir, is Diego a teacher? ¿Is Diego a teacher? Como Diego es un chico, ustedes ya saben que en vez de Diego vamos a usar. Sí. En la respuesta, en vez de repetir, porque el propósito del pronombre es que ya no repita, ¿verdad? Entonces puedo decir, is Diego a teacher? Yes. He is a teacher. Very good. Yes, he is a teacher. Si yo quiero usar, por ejemplo, are Mario and Pedro doctors? ¿Qué vamos a usar en vez de Mario and Pedro? They. Exactly. Porque aquí ya estamos hablando en plural, ¿verdad? Entonces decimos, yes. They are. Yes, they are, si lo queremos dejar en corto, o yes, they are doctors, ¿verdad? Si queremos dar una respuesta larga. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Quién tiene una preguntita? ¿No question? Yo, teacher. Okay, tell me. Según yo entiendo, si he entendido mal, me corrige. Okay. Yo entiendo
que siempre que sea una respuesta afirmativa, podemos usar esta contracción, una respuesta corta o una larga. Pero ahí depende si es corta, no se usa la... Contraction. Ajá, contraction. Pero si es larga, sí, en una respuesta afirmativa. Pero cuando hacemos una respuesta negativa, siempre vamos a usar una contraction. No siempre, depende, ¿verdad? Usted puede poner, acuérdense que la contraction lo hace un poquito más informal. Si usted quiere va a escribir algo súper formal, no usa contraction, sino que lo usa completo. Entonces puede decir, no, she is not the secretary. Y en este caso también el hecho de usarlo sin contraction nos puede ayudar a ser como más enfático, ¿verdad? No, she's not a secretary, right? Entonces, podemos dejarlo completo, eso no es problema. Pero, si, como les digo, si lo ocupamos en la forma negativa, lo usamos sin contraction, eso significa que sería... Vamos a ver. Si lo usamos sin contraction, aquí estoy como dándole más énfasis a que ella no es secretaria. Right? Entonces, cuando a usted le preguntan, ¿y tú eres doctor? No, yo no soy doctor. Entonces, en ese caso, con ese tono, así como que le quiere dar más énfasis, le queda mejor usarlo sin contraction. ¿Sí? Entonces, no, I'm not a doctor. Right? If you tell me, soy la, are you a doctor? I would say, no, I'm not a doctor, I'm a teacher, right? Yo puedo usar contraction porque quiero dar como más énfasis a que no, I'm not a doctor, right? No, I'm not a doctor, I'm a teacher. Is Diego a teacher? Yes, he is a teacher. Or you can use the contraction, yes, he's a teacher. ¿Sí? Entonces, el usarlo completo en la negativa nos ayuda como a darle más énfasis a la negación. Pero puede usarlo con la contraction. Eso no es problema. ¿Alguna otra preguntita al respecto? No other question? No. Okay. I'm going to show you other pictures. Tell me a question about this guy. Carpenter. Is he a carpenter? Okay. Is he a carpenter? What? Yes, he is. Yes, he is. Very good. A carpenter. Is he a carpenter? Yes. He is. Perfect. Oh, yes, he is a carpenter, right? What about the second picture? What about this? Repeat, please. Make a question for this picture. Is he a doctor? Is he a doctor? ¿Es he o es she? ¿Qué creen? He. He. Okay. Oh, no. Can be both. Okay. Why not? Could be a he. Yes. It's an avatar. Okay. Is he a doctor? Is he a doctor? Yes or no? Not. No. No, you're not. He's a nurse. Yeah, she's a nurse. No, he isn't. Yes. No, he isn't. He is a nurse. He's a doctor. Okay, we'll see. It will say, she is, right? She is a nurse. She is, sería. Hoy hay hombres que son nurses también. Eso no sé. Yeah. Ya va a salir con la política de género. There are many of them. Oh, no, no. Vaya, pues, pongámosle chile. Ok.
Teacher, una consulta. Les digo porque yo conozco hombres que son enfermeros. Sí, tell me. En cuanto a esa palabra, nurse, yo la conozco como que fuese enfermera. Es una palabra unisex. Es unisex. La verdad que las profesiones son unisex. The doctor, in English, doctor es doctor, doctora, right? Teacher, maestro o maestra. So, no tienen, en inglés no existe así el género, solamente lo que lo va a distinguir es el he o she, ¿verdad? Para la pregunta, pero así en sí la palabra que le vamos a agregar algo, esa es más cuestión latina. O sea, es decir que si nosotros preguntamos a un hombre, le decimos nurse, no sería como una ofensa. No, porque el trabajo es nurse, ¿verdad? Es nurse, aunque sea hombre o sea mujer. Ok. No problem. Okay. Ya en el caso de secretary, sí, es más femenino, right? Secretary. Por ejemplo, si usted le pregunta a un hombre, ¿are you a secretary? Allí sí se le va a sentir ofendido. Le va a decir, Pero teacher, en español tenemos ambas palabras, secretaria y secretario. En español. En inglés, ¿cómo podríamos? Él sería más como un assistant. Assistant. Uh-huh. Uh-huh. Assistant. Porque incluso. Receptionist. Receptionist could be too. A receptionist. O a digital. Uh-huh. Porque en español, incluso cuando usamos secretario, no lo estamos usando como el trabajo, ¿verdad? No como profession, sino que hablando de secretario como en una directiva, por decir algo, ¿verdad? Uh-huh. Let's go to the next picture. No question here, no? Okay. Yes. Yes. I have a question. Uh-huh. Tell me. How do you say género in English? Gender. 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 G-E-N-D-E-R. Okay, thank you. Gender. Yeah. Okay, what about here? Can you make questions for these pictures? Uh-huh. For the first one. She's a student. Is she a student? Okay. Is she a student? Is she a student? ¿Qué creen? Is she a student? Yeah, she is. No, she is. No, she is. An architect. Architect. Okay. No. She isn't. She's an architect. Architect. Okay. No, she isn't. She's an architect. What about the other one? Floor manager. Is she a... exactly. When I put this picture, I was thinking about that. I was thinking about a floor manager. Is she a floor manager? What do you think? No, I have a tresor. Is she a floor manager? Yes, she is a floor manager. Yes, she is a floor manager. Terminaste de comer. Yes, she is a floor manager. Okay. Question. No question. No. No? No, no question. Okay. Now. I'm going to send you to work in some exercises. Just look at the questions here more quickly. Right? So you have, are you Carlos? Are you Carlos? Are you Carlos? Oh, I'm not. Not. Is she a manager? Is she a manager? Mm-hmm.
Is she a manager? No, she isn't. No, she is. And she's a floor, she's a supervisor, right? Is he a supervisor? Is he a supervisor? Hmm? Yes. Yes. He's a supervisor. Mm-hmm. Or? Yes, she is. No, he's no, not. She isn't. No, he isn't, right? No, he isn't. Are you colleagues? Are you colleagues? Yes, we are. Yes, we are. We are. Oh. We are. No. We are. We are. We are. No, we are. Or no, we are not. No, we are not. Very good. Are they service providers? Are they service providers? Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Oh. No, they no, aren't. They aren't. No, they aren't. Very good. Are your bosses here? Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Oh? No, they are not. No, they aren't. Right? No, they teacher, aren't. Questions. El significado de bosses. Bosses, jefes. Jefes. Boss. Boss. Boss, jefe. Bosses en plural, right? Bosses, jefes. Thank you. Mm-hmm. Okay, well, it's time to call attendance. It's time to call attendance. Tell me. Vamos a ver. Lea, are you here? Vamos a ver. Claudia Carolina. Claudia Carolina, present. Sí, present. Remember, abrir cámara y decir present, right? Claudia Xiomara. Present. Daniel Antonio. Present. Great. Daisy Yesenia. Present. Great. Diego Armando. Present. Stephanie Jamilet. Present. Great. Henry Salet. Henry Salet, no here. Okay, Jonathan David. Present. Great. Jorge Nelson. Present. Okay. Jose Ernesto. Jose Ernesto. No here, Jose Ernesto. José Ernesto, no, no here. No, no ha escrito en el chat José Ernesto, ¿verdad? Ok. Okay, Lea Rebeca. Lea Rebeca, no here. María Elena. María Elena. Present. Okay, great. Marlon Edmundo. Marlon Edmundo. Present, teacher. Okay. Nelson Alberto. Present. Okay, great. Rafael Antonio. Present. Cerremos micrófono, por favor.
Cerremos micrófono. Thank you very much. Okay, Ricardo Antonio. Present. Rina Aura. Rina. Present. Okay. Present. Ruth Esther. Ruth. No here, Ruth. Salvador Antonio. Present. Great. Zulma. Present. Excellent. And René Guardado. Present. Excellent. Okay, very good. Ya estamos. Okay, now I'm going to send you to the rooms. Les voy a contar que aquí los voy a mandar a unas aulas. Somos, okay. Los voy a mandar a una aula pequeña para que ustedes trabajen una paginita que yo les voy a mandar hoy. Vamos a trabajar en grupo de tres. Antes de mandarlos para allá, les voy a compartir la paginita que van a trabajar. Y se la voy a poner en el chat. Oye, así es que de acá del chat, ustedes la agarran para que se la puedan llevar. Bueno. Y si no, tómenle captura, se la voy a mostrar ahorita. Tómenle captura para que la trabajen. Es esta paginita la que van a trabajar. Can you see? Yes. Son. Teacher, y en el chat de WhatsApp, porque no lo puede pasar, sí, no lo puede pasar por ahí. En el chat de WhatsApp se la voy a pasar, porque ajá, aquí no me da la opción para pasarse. I'm going to send you to the room right now. Okay. So let me see if I'm going to stop sharing. Mm-hmm. Yeah, in the chat of WhatsApp. Did you see the exercise over there? You see, it's very short, right? It's very short. You have only six sentences to complete over there. But there you go. Ya les teacher. Yes, tell me. ¿Podría agregarme al chat de WhatsApp porque no puedo ingresar desde la computadora? Vaya, el link le puedo mandar para que se agregue el link del chat. Entonces voy a ingresar del celular porque en la computadora no puedo entrar con el link. Ok. Ya le comparto el link en el chat para que se pueda agregar. Conmigo también, teacher, por favor. Va, aquí se lo voy a pegar en el chat de la clase para que le llegue a todos. Oye, ahí en el chat de la clase. Así ahí les aparece a todos. Ay, mira, ya vi. Sí.
¿Ya lograron agregarse? Yes. Yes. If no, you can make a picture of the exercise that you're going to complete. Is this, right? So check. In the first part, you're going to put the words in order. You have doctor, he, yes, right? Are dentist, you are. Maria, floor manager, is. In this, you put the words in order. And in the second, you have to complete the question with the correct word, are or is, depending on the situation. More than to make question. Mm-hmm. Yes. Are you ready? Are you ready? ¿Ya estamos listos para que los mande al grupo? Yes. Excellent. Yes. Yes. Okay. Perfect. Let's get ready to rumble. Okay, very good. There you go. Recuerden abrir sus cámaras y listo para trabajar, ¿verdad? María. Claudia, vamos a ver, Claudia no se ha agregado a la reunión. Hola, Carly. Es correcto. Solo es de contestar. Ok. Uh-huh. Bueno, yo entendí que hay que ordenarlas. En la the first pair, the first part, yes. Yes, verdad. Mm-hmm. In the first part, yes. In the second part, you have to say, is he a doctor? La primera. Yes. Are you a dentist? The you are. Es correcto. Is my la segunda sería, are we teachers? Are we teachers? Okay. Y la tercera, is he an engineer? Is he an engineer? Okay. We're done. Lorena sería, ajá, entonces sería, is Lorena a secretary? Lorena secretary, ajá. Mm-hmm. Are we teachers? Y lo que sería, is he an engineer? Is he an engineer? Okay. Solo nada más te agregaron nada más el verbo Lorena, sí, porque como el verbo to be. Ya se está, solo ya hay un nombre. Okay. Thank you.
Any questions here? No questions? No, so far. Okay. ¿Habrá sido error? Hay que consultarlo, vamos a consultar. Creo. Pero sí, dentist, sí, sería en mayúscula. Vaya, is he a doctor? Uh-huh. Ok, y la otra sería... Are you a dentist? Correcto. Do you have any questions here? Ya nos van a consultar. Any questions? No questions. Hi, teacher. Hi, Salvador. Do you have any questions? Yes. Sí, una pregunta teníamos que en la segunda oración, dentist está en minúscula. Esa, como es una profesión, siempre sería en mayúscula, ¿verdad? Puede ir en minúscula, no problem. No problem. Okay. Sí, no problem. Okay. Y el signo. Yeah. Sí. Okay, y la tercera, are you a dentist? Are you a dentist? Sería. Esa es la segunda. La tercera sería, is María a floor manager? Sí, correcto, así es. Okay. We're finished. Good. Okay, perfect. Everybody's going to start coming back in 11 seconds. Okay. Teacher. Tell me. Happy Teacher's Day. Thank you. We have been celebrating all day. Celebrating with the dentist and then sleeping. Happy Teacher's Day. Thank you very much. Thank you. The best day, the best way for celebrating for a teacher is sleeping, you know? I was sleeping a lot today. Really? Yeah. Nah, you should be kidding. Yes. Everybody's here. Yes. Great. Okay, let's go to check your answers. Tell me, number one. Mm-hmm. What is the correct way here, number one? Is he a doctor? Is he a doctor? Mm-hmm. Is he a doctor? Great. What about number two? Are you a dentist? Excellent. Are you a dentist?
And the last one? Is Maria. Maria, floor manager. Is Maria, a floor manager. Okay, great. Is Maria a floor manager? Probably, yes. Okay, yes, what about here? How would you complete this sentence? Is Lorena a secretary? Okay. What about number two? Are we teachers? Yes, are we teachers? And the last one? Is he an engineer? Yes. Is he an engineer? Mm-hmm. Great. Maybe. Great, great. Probably yes, right? Okay. Well, any questions there? No questions? No. Okay. Great. So check. We are going to work right now with the chair. Yeah. Teacher, solo una consulta. Yeah. Tal vez hay confusión ahí, ¿verdad? Tal vez por algunos compañeros también en la parte de donde dice en la primera parte, ¿verdad? En la pregunta 3 donde dice María Floor Manager Ais. Entonces, yo creo que algunos compañeros tenían una duda, más que todo en la parte de me consultaban si primero iba Is María, pero verdad que cuando es el cuando va el nombre no es necesario colocar Is antes, sino que sería María Is a floor manager. Depende si está haciendo una oración o si está haciendo una pregunta. Por ejemplo, en este pero en el caso de la pregunta sí es correcto, ¿verdad? Primero el nombre. No. Primero, por ejemplo, acá María, como es una pregunta, ¿verdad? Vamos a poner siempre el signo, el verbo to be al principio. Eso va a ser siempre. Siempre, siempre que se está haciendo una pregunta, el verbo to be va a ir al principio. Si fuera una oración, podría decir María is a floor manager. No llevaría el signo de pregunta. Entonces, en este caso, lo correcto sería María is a floor manager o is María. Is María floor manager. No importa. Es lo que, lo que les comentaba al principio, que María es she. ¿Verdad? Entonces yo perfectamente puedo poner aquí. Is she a floor manager? Is María. María is. Is María. Is María a floor manager? Is Ana a floor manager? Is Juan a floor manager. No importa qué nombre va acá o si va un pronombre, siempre. Siempre vamos a empezar la pregunta con el verbo to be. Teacher. Sí, tell me, Salvador. Daniel. Daniel. Number two. Sí. No podría ser también you are a dentist. Si fuera una oración, sí. Affirmative, yes. Ah. Ajá, pero es una pregunta. El verbo to be tiene que ir al principio. Vamos a regresarla para que quede grande. Como es una pregunta, esa es una de las características de las preguntas. O to be tiene que ir al principio. ¿Se acuerdan el que les enseñé? Casi no lo oí. Cerremos el micrófono. Thank you. Ok. Stop barking. Yeah. Free to lie. Es que tiene hambre y no le han dado de comer. Right. Check this. Right. ¿Se fijan en estas oraciones de acá? Vamos a subrayarlas. Bien, el verbo to be siempre va a estar al principio. Entonces, aquí podría decir, ¿are you Carlos?
Are you Juan? Are you Pedro? Are you Maria? Is she a manager? Is Lorena a manager? Is Aura a manager? Yes. Is Zulma a manager? Perfectamente puede ir un nombre acá y no cambia, ¿verdad? No cambia. Siempre va a ir el verbo to be al principio, en la pregunta. Si es una oración afirmativa, entonces si decimos Zulma is a manager, ¿sí? Zulma is a manager. Pero si es una pregunta, el verbo to be siempre va a ir al principio, ¿sí? De aquí podría decir, is he a supervisor o is René a supervisor? Is Rafael a supervisor? Is Marlon a supervisor? Entonces, siempre el verbo to be al principio y después puede ir ya sea un pronombre o un nombre de una persona. Yes. Es como el caso acá. Are they service providers? Are Claudia and Jonathan service providers? ¿Ya? Are Claudia and Jonathan service providers? Bien puede ir acá dos nombres, dependiendo de si yo tengo los nombres de las personas, puedo poner los nombres, ¿verdad? Are your bosses here? Ah, esta es otra cosa, fíjense, de tomar en cuenta. Porque algunas veces le van a preguntar, is your sister? Your sister es una. Este your, no lo vayan a confundir con you, ¿verdad? Este no lo vayan a confundir con you porque este es el posesivo. Más adelantito vamos a estar viendo posesivos, pero ahorita por así, por de pronto lo vamos a ver rapidito. Are your bosses sus jefes? Los jefes de ustedes, right? Are your bosses here? Is your boss here? Entonces, puede ser una oración en singular, ¿verdad? Is your boss? Is your boss? Ay, ¿qué decir? Is your boss here? Sí. Is your boss here? Yeah, is your boss here? Tell me, Daisy, is your boss here? Is your boss here? Yes, they are. Yes, she is. Si yo le pregunto, is your boss? No importa que aquí siempre diga your, pero estoy preguntando de un jefe, ¿verdad? Is your boss here? Then you say yes. She is or no she isn't. Uno. Are your bosses here? ¿Cuántos jefes tienen ustedes? Probablemente uno, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen varios jefes, yo les puedo preguntar, are your bosses here? Are your bosses here? Y usted me dice, yes, they are. Yes, they are. Are your bosses here? Yes, they are. Mm-hmm. Yes, they are. O no, they aren't. No, they aren't. Is your boss here? Okay, René. Tell me, René. Okay. My question is on the first example, are your bosses here? Yeah. That is a question related with many bosses. That maybe we have, but that is a question for all of us or just for one person? Depende. Depende. Yo les puedo preguntar a todos ustedes, are your bosses here? A todos. Y ustedes me van a decir, yes, they are. Yes, they okay. are. Los jefes de todos ustedes. Ahí va a depender del contexto en que se esté utilizando. O imagínese que usted tiene no solo un jefe, sino que tiene unos dos o tres jefes. Entonces yo le pregunto, ok, René, are your bosses here? Y usted me dice, yes, they are. La respuesta siempre va a ser la misma. La diferencia
es que si yo le pregunto a todos ustedes, are your bosses here? Are your bosses here? Entonces todos pueden responder, yes, they are, o no, they aren't. Mm. Todos, ¿verdad? Pero si yo le digo, René, are your bosses here? ¿Quién responde? Solo René. No. La respuesta siempre va a ser plural porque la pregunta es en plural. ¿Sí? Porque le estoy preguntando sus jefes, suponiendo que usted tiene más de un jefe, ¿verdad? Que algunas veces ese es el caso. En ese caso usted me puede decir, yes, they are. Fíjese que la respuesta en realidad no varía. No varía, porque como es una pregunta en plural, la respuesta sería lo mismo. La única diferencia es que ya no solamente René dice yes, they are, sino que son varios los que dicen yes, they are, o no, they are. Esa sería la única diferencia en esta pregunta, ¿verdad? ¿A quiénes está dirigida? ¿A todos o solamente a uno? Es como una pregunta de doble fila, de doble filo, fíjese. Porque como ustedes ya saben que el you es, puede ser singular o puede ser plural. Entonces ahí depende. Correcto. Depende. Okay. Igual, igual la segunda. Okay. La segunda viene siendo igual. Si yo le digo, tell me, is your boss here? Your. Porque lo que me está dictando el si puede ser singular o plural es el you, ¿verdad? Your. Is your boss here? Ustedes me dicen, yes, he is, o yes, she is. Suponiendo que solo tienen un jefe, ¿verdad? Correcto. Pero si yo digo un nombre, ok, Zulma, is your boss here? Y me dice Zulma, no, she isn't, o no, he isn't. Entonces ahí depende de en qué contexto se está utilizando, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra preguntita al respecto acá. No. No. Okay, perfect. Bueno, let's go to the manual. Let's go to the manual. ¿Tienes manual por allí? A la mano. Yes. Vamos a ver. In your manual, page number 14, yeah, check your manual. We have the questions, right? Is she your manager? O is she Jessica? ¿Qué respuesta le vamos a dar acá? Is she Jessica? No. No. She's not. She's Linda. No, she is Linda. No. No, she's not. She's Linda. Yes? Okay. Bye. Let's see. Let's do exercise 2, 3, 4, and 5. I'm going to give you a couple of minutes and then we check your answers. Okay? Let's check the microphone.
remember that in the short question or in the short answer, you are not going to use a contraction, right? Okay, tell me how are you doing? If you finish, we can check your answers. Finish, Stephanie? Yes. Yes, yes. Okay. Any questions? I am a manager. Mm-hmm. Okay, very good. Everybody finished? Everybody finished? Ready to check? Yes. Yes. Okay, perfect. Yes. Let's see. Number one, we said, is she Jessica? No, she's not. She's Linda, right? She's Linda. What about number two? Are you a manager? Are you a manager? Mm-hmm. Or am I a manager? Yes, I am. Yes, I am. Are you a manager? Yes, I am. Yes, I am. ¿Qué pasaría si yo pregunto, am I a manager? ¿Cuál sería la respuesta si yo pregunto, am I a manager? No, I'm not, or yes, I am. Yes, you are, right? Am I a teacher? Yes, you are. Yes, you are. Okay, now, let's see number three. Is he Thomas? No, he's not. Yes. No, he's not. He's Jose. No. Okay. He isn't. No. No. He isn't. He is Jose. Yes. He is Jose. Very good. Okay. What about number four? Are they Francisco and Alan? Are they Francisco and Alan? Yes.
Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Mm-hmm. Yes, they are. What about here? Are you Marcela and Carla? Are you Marcela and Carla? No, we are. No, we are Maria and Camila. We are Maria and Camila. Hey, very good. We are Maria and Camila. Well, before we go to this exercise, I want you to see this conversation. Okay, repeat after me. Hello. Hello. I'm Ana. Hello. I'm Ana Trujillo. I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. Hi, I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. No, she isn't. She's Diana Aguilar. She's the manager of the company. She's the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? Okay. Are you the supervisor? I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Okay, one more time. Hello. 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 I'm Ana Trujillo. I'm Ana Trujillo. Hello, I'm Ana Trujillo. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Anna. Let's erase this. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos López. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you too. No, she isn't. She's Miss Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay. No, I'm not. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Okay.
Now check. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar toda la información que les he subrayado. So you say, hello. Hello. Are you, instead of saying, are you Ana Trujillo, you will say, are you Daniel Polanco? ¿Sí? Hello, I am Daniel Polanco. Y el otro dice, hi, Daniel. Hi, Daniel. Okay, I am Diego García, right? Okay, I need two volunteers. ¿Quiénes se atreven a ir haciendo los cambios? Vamos a ver. ¿Quién quiere ser Ana y quién quiere ser Carlos? Volunteers? Yes. Okay, María is a volunteer. ¿Quién más wants to be a volunteer? Claudia, yo sé que Claudia. Yo seré. Okay, Rafael. ¿Sí? Okay. Yes. Okay, Rafael, you are Carlos. And Maria yes. is Ana. Okay, Maria, you begin. Hello, I'm Rafael. I am Maria. I am Maria. Sorry. Maria, hi, Maria. I am Rafael. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Claudia Díaz. No, she is Claudia Belloso. Ah, you see. Okay, continue, Ana. Nice to meet you. Ana, dije María. Que ahí me confundí con el nombre. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Claudia Belloso? No, she isn't. She is Mr. Claudia Díaz. Díaz. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. López. Mr. Barrieto, perdón. Yes, very good. Yes, great. Okay, nice. Congratulations. Do I have two more volunteers? Who wants to be my other volunteers? Yeah, okay. Let's see who raised their hands. Maria Castaneda and Daisy. Maria, se repite, Maria? Yes. Okay, perfect. Maria and Daisy, go ahead. Who begins? Siempre voy a ser Ana. Puede cambiar. Ah, you can be Carlos. Me quedo con Carlos. Okay, perfect. Then you begin, Daisy. Okay. Hello, I am Daisy Mesquita. Hi, I'm Maria. Hi, Daisy. Perdón. Hi, Daisy. I'm Maria Castaneda. Nice to meet you. Hey. Nice to meet you too. Excuse me, is she Veronica Hernandez? No, she is Mr. Mrs. Ahí sería mi nombre. No, el nombre de alguien que es, puede decir, no, she is Stephanie Rodríguez. No, she is Miss Stephanie Rodriguez. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person.
Thank you so much, Mr. Ms. Castaneda. Okay, hey, thank you. Thank you, thank you. Can I have two more volunteers? Two more. Claudia, once I know Claudia. Two more volunteers? Who will be my volunteers? Yo. Okay, who said yo? Daniel. Daniel, okay. Daniel and Aura, go ahead. Daniel and Aura, and then we will have Nelson and Claudia. Great. Okay, who begins? Well, Daniel, you are Carlos, right? Okay. Mm-hmm. And Aura, you will be Anna. Aura, you begin. Yeah. Hello. Hello, I am Aura Espinosa. Hi, Aura. I am Daniel Polanco. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Daisy Mezquita? Is she Miss Daisy Mezquita? No, she isn't. She is Miss Claudia Carolina. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am Sally's person. Thank you so much. Daniel, perdón, Mr. el apellido Daniel. No se lo veo. Mr. Polanco. Mr. Right? Daniel. Okay, Mr. Polanco. Polanco. No se le ve el apellido. Ajá, Polanco. Mm-hmm. Excellent. Thank you. Thank you very much. Great job, Aura and Daniel. Now let's listen to Claudia. Claudia Carolina, right? Yes. And who was the other volunteer? Oh, Nelson. Right? Okay, go on. Yo soy Ana. You are Ana, Claudia. Okay. Hello, I am Claudia Diaz. Hi, Ana. I'm Nelson Aguirre. Nice to meet you. Hi, Claudia. Claudia. Yes. Hello. Hello. Continue, Carlos. Vaya, ya le cambié el nombre, Nelson. Come on, one more time, please. Okay. Claudia, you begin. Hello. Hello, I am Claudia Diaz. Hi, Claudia. I'm Nelson Aguirre. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Maria Castaneda? No, she isn't. She is Mrs. Zoila. She's the manager of the company. Ooh. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I'm Sally's person. Thank you so much, Mr. Aguirre. Excellent. Ooh, very good. Okay, do you have any questions here? No questions? Nice. Question. No question? Sí. Who has a question? Question, en la parte donde dice, excuse me, is she como esta para un hombre femenino, ¿verdad? Sí. Miss. La pregunta es, Sería para un hombre masculino, is he? Is he Mr.? Uh-huh. Podríamos decir, is he Mr. Guardado? Is he Mr. Alfaro? ¿Sí? Is he Mr. Barrientos? Mr. Para hombre sería Mr. Así. Con la R en vez de S. Uh-huh. Is he Mr. Barrientos?
¿sí? Podemos decir el nombre y el apellido. Siempre que vamos a usar este título, ya sea Mr., Mrs., Mrs., para las mujeres casadas va a ser Mrs. ¿Sí? Mrs. Mrs. Por ejemplo, yo soy Mrs. Portillo, right? Mrs. Portillo. Yo usamos Mrs. para las mujeres solteras, porque no son casadas, sería Miss. Miss. Miss con el apellido, o podemos usar el nombre y el apellido. Por ejemplo, Stephanie, diríamos Miss Rodríguez o Miss Stephanie Rodríguez. Miss Daisy Mezquita o Miss Mezquita. Se puede usar el nombre y el apellido o solamente el apellido, pero no solamente el nombre. Entonces, no puedo decir solamente Miss Daisy, sino que Miss Daisy Mezquita o Miss Mezquita, ¿sí? Igual para cuando usamos el nombre de la casada, Mrs. Ya no es necesario ponerle el de, ¿verdad? De casada, porque ya se sobreentiende al ponerle Mrs. ¿Quién es casada acá? Ok, Daisy. Entonces sería Mrs. Mrs. ¿qué, Daisy? Portillo también. Mrs. Portillo, ok. Mrs. Portillo. Entonces podemos decir Miss Mezquita o Mrs. Portillo. ¿Sí? Porque el Mrs. va a ir con el apellido de casado. Y para los hombres, Mister, ahí es que no hay cambio, ya sea soltero, sea casado, sea un niño, Mister. Mister López, Mister Pérez, right? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Solo, acá? Sí. Solo un poquito que aportar ahí con relación a esto. Uh-huh. Hay tres maneras de referirse a una mujer cuando sí sabemos que es casada, sí. Es Mrs. Mrs. Cuando, es soltera, cuando es una mujer soltera, es Miss. Sí. Miss, como, sí. Como con una Z. Y cuando no sabemos si es casada o soltera, usamos el Miss. Sí. Exacto. Uh-huh. Exactly. Very good. Ok. Lo voy a dejar trabajando en este ejercicio en lo que yo les paso a tiendas. Ok. Ok. Bueno, ahí tienen su manual. Yo voy a hacer la pantalla un ratito. Page 13, ¿verdad? Vamos a contestar las preguntas sobre la lectura. Ok. There we go. Tell me present. Recuerden, abrimos pantalla y decimos present. Claudia Carolina. Present. Great. Claudia Xiomara. Present. Daniel Polanco. Present. Daisy Yesenia. Daisy Yesenia. Present. Okay. Diego García. Present. Great. Stephanie Yamilet. Present. Okay. Henry Salet. Henry Salet, not here. Jonathan David. Present. Great. Jorge Nelson. Present. José Ernesto. José Ernesto. José Ernesto no está hoy, ¿verdad? Lea Rebeca. Castaneda, María Elena. Present.
Okay. Marlon Edmundo. Present. Great. Nelson Alberto. Present. Rafael Antonio. Present. Ricardo Antonio. Present. Rina Aura. Rina Aura. Rina. Present. Excellent. Ruth Esther. Ruth. Present, Ruth. No here. Okay. Salvador Antonio. Present. Great. Zulma. Present. Nice. Y René. Present. Okay, very good. Okay, excellent. Well, did you finish? Finish. Yes. Yep. Okay, let's see. Vamos a revisarlo rapidito. Okay, what is the answer for number one? Yes, she is. Yeah, she is. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes, Diana is the manager of the company. She's the manager of the company. Are Ana and Carlos supervisors? No, they aren't supervisors. No, they are not. No, they aren't. They are, well, Carlos is a sales manager, right? Y Ana? She's a salesperson. She's a salesperson. Okay, very good. Okay, well, ¿quién se queda conmigo hoy? José Ernesto se queda conmigo hoy. José Ernesto no está, ¿verdad? No. No está. No está José Ernesto. No lo veo. ¿Quién quiere hacer cambio con José Ernesto? El siguiente es Nelson Alberto. ¿Se puede quedar Nelson ahora? Y cambia con José Ernesto para mañana. Estoy dispuesto, me quedo yo. Nelson Aguirre. Perfecto. Perfecto. Ok. Bye bye. See you. Bye. Bye. Good night. Bye. Bye. Take care. Good night. Good night. Bye, teacher. Good night tomorrow. Have a nice day. Bye bye. See you tomorrow. Okay, Nelson. Do you have any questions? No. Well, now I understand all. Excellent. Because I study a little in apps, for example, in Cake, and app Duolingo. I understand a little well that's for. Okay. For example, I practice a little and there to be in negative form, question form, in affirmative. Yes. So no question, something that you would like to ask about the previous class yesterday? Yesterday we were talking about the verb to be in affirmative and negative. Do you have any questions about that? No. Because yesterday I cannot connection because yes. My connection is very well because here it was raining very strong. Exactly. It was raining very hard yesterday. Yes, and my connection is very, very bad. Because, bueno, de hecho, yo vivo en la zona rural. De hecho, conectarme se me hace un poco difícil, tanto como no difícil, fácil. De hecho, hay como un punto exacto que la tormenta estaba súper fuerte. Habían
estruendos, había mucho viento, se me hizo muy difícil. E incluso sí pude conectarme lo que es con la invitación del grupo de WhatsApp. E incluso iba a hacer una consulta ahora. Es bueno utilizar directamente lo que es la línea de online o usar la aplicación de inglés corporativo. Yo tengo para conectarse a Zoom, you mean? Para conectar. De hecho que yo, mi pregunta era esta. Se supone que cuando si yo tengo lo que es dentro de la aplicación de inglés corporativo, yo puedo responder algunas tareas. Exacto, exacto. Entonces, anoche yo respondí dos, la primera y la segunda tarea. Sí. Solo que igual, le parece que tenemos que ver un video, luego tenemos que hacer discusión, luego hay que hacer corresponderlo. Entonces, como que le pega al gordo, ¿verdad? Los 20 puntos correctos. No sé si sería bueno solo nada más una tarea por día, según clase, lo que se ve, lo que entiendo yo. ¿O me sobrepasé en responder las dos? No. It depends on you, right? If you say, I know this topic, I can do it, you can do it, right? You can do it. But if you think that you need to be in the class before doing the activity, you can wait for the second day. Mm-hmm. Okay. Lo único que las actividades, todas las actividades de la semana tienen que estar terminadas para el viernes a medianoche. Prácticamente serían, y las actividades las tengo que llenar en la, eso es lo que no entiendo. En la plataforma, sí, la plataforma está online, allí no tiene que bajar nada, sino que en la plataforma es donde usted va completando los ejercicios. Porque no es necesario hacerlo en la aplicación de la plataforma. Sí, ya le voy a mostrar. Eso es lo que quería, o sea, que se podía usar lo que es la aplicación. Sí, usted entre al curso, ¿verdad? Al material que se le ha puesto ahí en el curso, a cada una de las lecciones. En cada una de las lecciones, ahí a usted le aparece las tareas asignadas. Ahí tiene homework 1, homework 2, homework 3. Eso es lo que usted tiene que ir viendo, que va completando. Como me decía usted, le aparece un ejercicio diario. Exacto. Entonces, eso es bien importante. Yo aquí estoy viendo la sección 1, que tiene para la unidad 1, tiene varias tareas, ¿verdad? Entonces, lo que usted va a ir haciendo es completando la actividad de la sección 1, la sección 2, ir completando. Ahí el video que le aparece es el video de la clase anterior. Por ejemplo, para ayer no había video, ¿verdad? Porque era la primera clase. Ya hoy sí, ya le aparece el video de hoy, ¿verdad? Para hacer la tarea, de acuerdo. La tarea siguiente, ya puede ir a ver el video y ya entra a hacer la siguiente tarea, ¿verdad? Entonces, para completar la plataforma, lo podría hacer usando la aplicación de corporativo o directamente me metiera online. Es desde a usted le mandaron un correo. ¿Verdad? Sí, correcto. Ajá, entonces ahí métase. Esa es la aplicación de la plataforma para el curso. Ándale. O sea, no es necesario usar la app. Puede meterse desde internet, desde el correo que le mandaron, desde ahí se puede meter. De acuerdo. Me parece muy bien. Yo desde ahí me meto desde el correo. Y no hay problema, porque igual todo se va guardando online. De acuerdo, me parece entonces. Any other question, Nelson? The question, I don't have problem. Okay. Because
porque de hecho que no tengo tanto problema lo que es en el question, porque recuerde que el verbo to be siempre va anticipado, sin importar que los pronombres pueden ser intercambiados por, estamos, se puede utilizar el pronombres o puede utilizar nombres, ¿verdad? Entonces, como decían los compañeros, por ejemplo, si digamos, ¿is he a doctor? Y lo muchos decían, ¿por qué no es he's a doctor? ¿Por qué? Porque he's a doctor es affirmative. Estamos hablando que he's a doctor. No le preguntamos si él es o no. O sea, él es doctor. Exacto. Entonces, de hecho, que en cuestión es así, o sea, siempre verbo to be, next, pronoun, y de ahí el y plus complement. Exacto. Yeah. Okay. Yes. En negative, I understand very well because the first is the letter and O. Siempre es no. Luego, digamos, decimos no y luego confirmamos que es no. Por ejemplo, es por ejemplo que usted me diga, are you an actor? Are you an actor? No. No, I'm not. I'm a student. Yes. No, I'm not. I'm a student. Exactly. Yes. So you say no, I'm not. Right? Always saying the no at the beginning and then saying not again in the answer. Yeah. Yes. Excellent. Es tanto como digamos, igual, la respuesta en negativo puede ser de como short answer. O nos dejamos ir, ¿verdad? Con toda la frase. Pero, o sea, como estábamos diciendo, como para tener elegancia, mejor decimos la frase completa. Exacto. Pero cuando queremos ser un poco informal, usamos la frase corta. Short answer. And it depends also, right? If you want to answer to the person who's asking you or no. Right? So that would be another detail to take into account. Okay. Okay, great. Well, if you have no more questions, that's it for today, Nelson. No more question. In this form, I don't have a question. I understand very well. In the same affirmative, negative, and question. Okay, perfect. That's nice. That's nice. I'm nice. Okay, perfect. Well, see you tomorrow then. Have a great day. It's okay. Day. See you tomorrow. Happy you tonight. Thank bye you. Bye bye. Bye bye. Take care. See you. See you.